fue una reunión muy importante donde integra los diferentes aspectos de la reforma educativa y donde hay los diferentes puntos de vista en esta región centro-occidente, donde el secretario Aurelio Nuño nos da toda la oportunidad de poder trabajar en mejorar las condiciones educativas de esta región y obviamente de Guanajuato. Caso concreto, hicimos una declaratoria en la cual firmamos en 7 puntos. El primero de ellos, el fortalecimiento a la escuela, que va enfocado sobre todo a apoyos a la operación escolar, autonomía de gestión y también asistencia técnica en las escuelas, los consejos técnicos escolares, por mencionar algunos. Segundo, infraestructura, equipamiento y material educativo, donde tendrá todo el apoyo para la adquisición de materiales educativos, las compras consolidadas, etc. Tercero, el desarrollo profesional docente, que este fue de los que tuvo una especial relevancia, donde trae mayor incremento para el próximo año en la SEP. Estamos hablando precisamente de un proceso de evaluación, de ingreso, de promoción, que permita la permanencia y el reconocimiento de nuestros maestros y maestras. Y por otro lado, hablamos de un cuarto, que es la revisión de los planes y programas de estudio. Hablar de un modelo educativo que sea acorde a las necesidades actuales en México, obviamente en Guanajuato, programa de convivencia escolar, la conceptualización del currículum, que esto es muy importante, y algo que se estuvo hablando bastante es cómo hacemos un programa nacional de inglés. Tenemos que abordar esta segunda lengua ya de carácter obligatorio, sobre todo en las instituciones de educación media superior y superior. Y quinto, equidad e inclusión, que es cómo disminuimos el rezago educativo, que aquí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en estos últimos 3 años. Las becas para alumnos de menores ingresos, para personas con discapacidad, la atención en el abandono escolar. Y bueno, también un sexto punto que fue la vinculación entre educación y mercado laboral, que en este caso concreto Guanajuato y esta región tiene una especial relevancia por el crecimiento económico que se ha dado. Es decir, ¿para qué preparamos a nuestros alumnos ya una vez que salgan al campo laboral? Y en ello, bueno, estamos hablando de la educación tecnológica, la formación dual, que es de los temas más relevantes, y es un séptimo, que es la reforma administrativa. ¿A qué se refiere? Yo a la eficiencia y transparencia del FONDE, el descuento de las faltas injustificadas y un sistema de gestión de información educativa para que nos permita homologar en la región centro-occidente y a nivel nacional.